Pinta una Sonrisa somos como una organización sin fines de lucro, que lo que queremos hacer es como ayudar a los niños de escasos recursos. En diciembre hacemos fiestas de 200 niños en adelante. Este año vamos a hacer algo diferente, digamos, como grupitos de 30, 60 niños, pero llegar a puramente donde hay más pobreza. También hacemos lo que es la entrega de diarios a familias de escasos recursos. Vamos, hablamos con la gente, vemos la situación, estudiamos el caso y le entregamos el diario. Ahora que sabemos qué es la asociación, esta organización organiza actividades con el fin de recaudar fondos y ayudar a quienes lo necesitan. Es por eso que el próximo 31 de mayo, a partir de las 7 de la noche en el gimnasio del Polideportivo, se llevará a cabo un show de variedades. El costo de la entrada en preventa es de 3.000 colones y el día de la actividad de 4.000 colones. Nosotros ayudamos a diferentes casos de bien social, ya sea familias, personas en algún estado de fase terminal, niños. Hay muchos casos, siempre nos sobra más bien que ayudar. Esta actividad es la actividad grande del año, con eso nos enfocamos para las actividades, para los casos del año. Las fiestas de diciembre tenemos otro tipo de patrocinio. Todo lo recaudado será para colaborar con los casos que ya tienen. Parte de las donaciones que se hacen, porque muchas donaciones también se hacen con ayudas privadas que recibimos, a veces de los mismos miembros del grupo o de gente que nos ocasionalmente, mensualmente nos da una pequeña ayuda. Sí tiramos fuerte a esta actividad para tener un buen fondo y abarcar una gran cantidad de casos. Posterior a la actividad de mayo, en junio estaremos haciendo la distribución del dinero recaudado. Esta asociación tiene muchos años de existir y brindar su apoyo. Bueno, nosotros como asociación acabamos de empezar, pero digamos, el grupo en sí o el movimiento ya tiene como 14 años de existir. Nosotros somos como 25 personas en total. La mayoría de los casos llegan de los centros educativos o por la misma página que tienen en Facebook. Muchos vienen de colegios, nos mandan, lo refieren los colegios, los directores o la misma gente nos escribe en la página, ahí nos pueden escribir también, y nos dicen ahí que tienen un caso, que la vecina le está pasando tal situación, que hay una persona así y así, entonces nosotros vamos, estudiamos el caso y abarcamos. En la asociación Pinta una Sonrisa esperan el apoyo de la población.